Uy, sí, verdad que nunca comemos. ¿Nunca pescado? Habíamos comido pescado. No, es que es salado. El pescado es como comer oro. Es como comer aceite. Ahí está tu pescado, 6 lucas. 6 lucas el kilo. ¿En serio? Lo voy a disfrutar. Lo voy a saborear. ¿Cómo le pusiste tú a tu señora? ¿Cuál es esto? ¿Tú le pagas la peluquería y la uña a la Perisito? Perisito no pago nada porque todo es muy caro. De pies a cabeza. No, Perisito se paga ella. Esa es la idea. Yo casi ya eso de que el hombre te mantenga o te pague cosas es como del año 1. Del año pene. Ya pasaron esos tiempos. Pero, claro, ¿sabéis cómo puede ser la agua de la Sugar Daddy? Yo conocí a lo que tiene un Sugar Daddy. Sí, pero. Hasta que pasa. Hay uno pago por supuesto. Ponte tú. Cacha, mi papá voló. Ponte me tú. Me tiene preocupado el hombre, Spider-Man. Pero es que ponte tú, a mí me. De repente me he ido a comprar con el Francisco. ¿Sabes? Y. Vámonos a media, vámonos a media. Ya, yo llevo esto y yo pongo esto otro, listo. Y el resto. Ven las parejas ahora, son así. Yo voy a la casa y de repente a mí no me gusta llegar con las manos vacías. Me dice, no, no te preocupes, no te digas nada. Yo digo, no. Yo siempre llego cuando a un lado me invitan, llego con la mano vacía. Y con alta hambre gané todo. Pero si soy un popo, yo no. Pero bueno, que importa un pico, bueno, el protocolo de llegar con la mano. Llego con un vino para tomármelo yo. Dame, me va a reír. Traes un vino, pero es para mí. Consumo personal. Sí, bueno, me da pescado, me encanta el pescado. ¿Te regalas el vino? No, yo voy allá, aunque sea una bebida o cualquier cuestión. No, me carga. Pero hay minas así, por loco, que se buscan locos así como para que le. Para alcanzar de pelo, para hacerse la uña, para comprarse ropa. ¿De verdad? Sí, un pendejo grande. De todas las edades. Es un buen aprovechador. Yo conocí un loco que trabajaba acá. Que pagaba. La cárcel le salía una zapatilla. Yo sabía que sí, pero eso es lo que lleva, la nada freitonga. Y enganchaba con. Esa buena. Le dijo a un cocinero que tenía. Vamos al motel, yo lo pago. Y el otro weón le decía cuando iban a acostarse que le comprara zapatillas o le sacaba plata. Qué terrible. Que era tonto el otro porque como era carente, le costaba el tema amatorio. Entonces pagaba, pues bueno. Pero ese weón era más. Ese weón era más, era viejo y era duro, weón, duro. No le llegaba a su era duro. Es que yo creo que. ¿Cuánto le he sacado al Pancho? ¿No? De leche. No, no llegaba ese punto. Qué buen marido, perdón, me fui. No, es que vamos como a medias, po. Es que, bueno, es que el tema de Lucas para nosotros no es tema, porque cuando tú la otra vez fuimos a Valpo, ya empecemos que él paga la benzina por loco y los peajes. Yo no, en ese sentido no me pide nada. Pero allá igual yo compraba cuestiones, después ponte tú, yo compré, no sé. La empanada, pues. Yeah. Y ahí después él va y compra churros. Después compré cosas para el desayuno. Ya él después compró otra cuestión. Y como que nos vamos así, pues. ¿Cachai? Igual después pasábamos a la vecinera y me decía, ¿quería algo? Y le decía, no, gracias. Porque tampoco me gusta hacer para tú así como, ay, ya sí, cómprame de todo, así como. Pero sí, hay locas que la arrasan con todo. ¿Cómo quién? No, dame nombres. No, pues yo entre pega y todo he conocido a personas. De más. Bueno, yo conocí a una loca de la chica, ella tenía el sugar. Mi primera suegra, pues. Mi primera suegra. Vieja, pues si ahora tiene cuánto. Más de 50 años, va tirando para los 60 ya. Va cerquita. Y wea que hasta el día de hoy yo sé que
la, yo la vi, po, que pega que había con los jefes y le pagaban para pagar el arriendo, para comprar gas, y era netamente... ¿Y se pone con la culata? Sí, po, era netamente eso por plata. Igual era fuerte porque después llegaba contando así como... ¿Es la mamá del loco? Mm. Del loco... Está con razón, te cuento en foto. Así como... Después de hoy, sí, el tipo me dio asco y como que aparte así como que si vaya a ser una cuestión, quédate piola, pues, por último. Te la contaba, hijo. Y de repente llegaba contando. Cuando yo llegué recién a esa casa, tenía una pareja, por decirlo pareja. Muchas no funcionaban en el tema de cama. Y lo tenía y netamente era... El tipo pagaba el arriendo, la luz, el agua, el gas, la comida. Y claro, pues en las noches de repente a las 2, 3, 4 de la mañana eran las... No, ojalá fuera eso, se armaban las feroces peleas. Porque él quería y ella no, pues. Le dabas con loco. Sí, pues. Y como que puta, es como... Como que eran las feroces peleas. Con la misma historia, porque y después el tipo se terminó aburriendo, pues, obviamente sí. Porque la loca no quería nada. Claro, pues, pero nunca fue. Pero nunca pasó nada. Nunca. Y claro, ¿no? ¿No? ¿Jamás? Po, no, pues. Y eso es que el tipo. Yo después lo entendí porque el tipo pagaba todo. Y ella ni siquiera lo pasaba. O sea, encima estafaba. Hacía pagar, pero harto bueno, y luego paga por sexo. Un viejo ya cacha. Ya cacha porque la ha pasado. Claro, él estaba enamorado de la señora. Y... Pero te digo, hace 2 años atrás, pues yo tenía cuánto, como 19 años. Ya tú. Han pasado su año. A mí lo que me vacunó, pero me vacunó con. Pues yo. Era raro porque cuando estábamos en pareja, como que yo entendía que me iba a volver la tata, pero después. Pero Pedro fue una cosa, porque después. Y después yo tenía una relación abierta. Y la loca le convertí en una otra. Igual era más vieja, pero pues, ¿no? Y después me empezó a comer el culo. Tiene que lavar el culo. Primero tengo plata. Y segundo no la tengo. Antes fue el otro día en el despacho. Cuando fue para mi casa me dice. Yo lo quedé mirando y le dije no. Manténme. No, me dice. No tiene el pancho tu. Ah, fan. Vamos en el fan. Te voy a comprar una tele. No, la voy a comprar yo. Te voy a comprar a mi jefe. Después me dice. Mira, sabes que no te andes la tele porque es muy antigua, no te voy a cagar. Porque después, esa weá no te sirve para nada. Después me dice. Mira lo que me dijo. Ah, una estufa. Yo le dije, no, tampoco. Es que en el momento que yo me la pueda comprar, la voy a comprar. No. Después esa la sacan en casa. Después me dice, no, es que soy orgullosa. Yo le digo, es que sabéis que en mi relación anterior pasó que este tipo tenía tele y era para la casa y la weá, y después va y se la lleva, pues. A ver, pues, así pasa. Yo le dije, no es de orgullosa, pero me gusta a mí comprarme mis cosas. Sí, porque después termina la weá y se van a llevar la. Sí, yo para sí, pues. Afortunadamente, la parejita ni igual era. Igual los dos éramos clever dentro de la locura que se provocó en sí. Nunca llegó tanto. Pero yo también igual me eché bien. Y después te remantenando una casa, weón. Más encima la casa es para mi hijo. Y ponte tú mi ex. ¿Qué me llama tanto? Ojalá que sea... Mi ex hasta el día de hoy así como... Habla muchas cosas y ni siquiera son tan así. ¿Cómo? Mi ex pareja pues llegó donde la hermana y le dijo que él siempre me había mantenido y no sé qué cosa y me estoy jugando. Ojalá. Pero la gente siempre va a hablar, weón. ¿Por qué me preguntan? No, pero voy al hecho de lo que decís tú, po. Que después se sacan todos los trapitos al sol, así como que se lleva. Aparte se llevan todos. Sí, po. Entonces. No. Pero hoy en día como que. Puta, yo igual me... Puta, no sé, bueno, igual es más zorro, po. Te aseguras con algunas cosas que son... Para que no te mantengan la casa, po. Sobre todo las mujeres, aunque
suena feo, pero hay muchas mujeres que... Es que las mujeres de por sí somos más... ¿Más qué? Más envidiosas, más... No sé. Pero yo no conozco ese tipo. Y siempre me hacen... Yo me imagino que deben haber... Para Egipto igual me cuenta que... Igual... Como que hay... Oye, para Egipto la empezaron a jugar en la pega, weón, porque la loca había hecho actividad para los niños. Y las otras weonas no. Nivel de mediocridad también. Bueno, es que también para Egipto está en un mundo... Ponte tú... Por pega que donde remuneran más, ¿cachai? Pero el ambiente igual es mediocre, weón. Todo sí, lo que es estatal, todo lo que el Estado siempre hace mediocre, es weón. Que las mujeres de por sí... Son dos hijos de puta. Se me salió el mele que yo... De por sí las mujeres como que te decimos no, pero sí, de repente somos para hacer mierda, bueno, somos terribles. La otra vez por la señora de mi cuñado, por decirlo así, otra me miraba feo, me miraba raro. ¿En qué quedó esa...? Yo creo que se comete suelo. Me dio la sensación, así como lo de la gas, así. Y yo le dije, después le contaba al Pancho y me decía, no, si déjala así, ella es así, y me dijo, como que en la casa no le agrada mucho a ella, porque por lo mismo. Se pasa como unos tres pueblos. Sí, hijo. Igual tú sí estás donde tú sueles, igual tenés que... Pero ella es como pintamona. Sí, es pintamona y es muy flaite, o sea, flaite. Buena para chupar. Hasta el agua al florero. ¿De verdad? Y a mí igual me miran distinto porque yo ni tomo. Pues. No, que con la competencia que tenés. ¿No se comerá de tu suegro, no? ¿Ah? ¿Se comerá tu suegro? A mí me dio una sensación medio rara ahí. No, es que yo si me lo preguntáis de afuera es como... La mina es como quiere ser solo ella. No quiere que haya nadie más. Como media territorial. Eso, que como que los suegros son de ella y que a ella le tienen mucha buena, que a ella le tienen mucho cariño, que a ella todo. Claro, y que llegue alguien, el polo opuesto a ella, que no es pintamono y que no toma ni nada, debe hacerle ruido. Creo yo. La mina es muy pintamono, te juro. De verdad. En ese sentido, y creo que le ha hecho uno escándalo por cero al marido. ¿Cómo? Me contaba el Pancho que sí, porque es cuática, que le ha hecho show de celo. Igual que la otra vez, cuando fuimos a su casa. Ya. Ella a toda costa le dijo que ella, para tenerlo más seguro todavía, ella de una u otra forma se lo iba a agarrar para casarse con él. Porque él así lo podía tener más seguro. ¿La loca? La mina, pues así como... Y después le decía... Pero esas weas son weas antiguas, son como de serie antigua, mexicana. Y como que la mina así como, no, es que yo quiero tener un hijo, pero este no quiere, y yo sí quiero tener un hijo de él y no sé qué. No, es que si la loco no quiere tener un hijo de con la loca por algo, pues... Y así como que yo le decía al Pancho, pero ¿cómo tanto la mina? Si uno quiere tener un hijo con la persona, se va conversando con el tiempo. Y si te querís casar, la misma historia, pues. Tampoco podís estar así como, oye, tenés que casarte conmigo. Oye, tenés que tener un hijo conmigo. ¿Cómo tanto? Y lo dijo, yo siento que la gente que quiere tener hijos tiene que tener hijos porque quiere, pero cuando te lo así te empiezan a presionar, no. El buen que no quiere tener hijos, que no tenga hijos, porque un hijo igual es una pega que es muy, muy fuerte para mí, no sé si tanto para el hombre, porque el hombre se empieza a hacer el largo, pero es cansador. Ponte tú en mi caso. Es rico, sí, a mí me gusta y todo, pero en mi caso nosotros lo conversamos con el Pancho. Y él me dijo, por el momento no. Y yo le dije, yo creo que por mi lado tampoco, porque por el proceso del mío, de mi hijo, es como... Bueno, creemos que no es el momento, aparte llevamos poco tiempo. Pero me dijo, si llega a pasar en algún momento que quede ahí embarazada y que apechuga, pues yo estaría contenta y feliz. Pero por el momento... Pero son temas que uno va conversando. Sí, pues. Sí, de una u otra forma, por lo menos el tema de los hijos sí o sí pasa.
pasa, es un tema que hay que conversarlo siempre. Pero la mina así como que a toda costa que quiere casarse, que esto, que lo otro. Es como... Si quiere casar, tan rápido. Es sospechoso eso. Igual creo que llevan harto tiempo, pero... Pero muchas son... Pero así como si la persona no se quiere casar. Sí, aparte, voy a empezar a presionar igual, ¿eh? Aparte que me dice que esta niña puede ser muy celosa y muy insegura porque este chico cuando estaba, antes de conocerla a ella, se la acabó. Este niño estaba con alguien y se metió ella entre medio hasta que el cabro, claro, se fue al lado de ella. ¿Ya? Y como que me dice, esa puede ser la inseguridad porque que a ella le pase lo mismo, porque llegue alguien más y le haga lo mismo que ella hizo con él. Pero eso están metiendo hijo a la fuerza igual, es algo torpe, igual es como de conventillo, como una voz igual. No. Y la mina no es una mina chica, la loca tiene un año más que yo, pues, 35 años ya, pues si no es una cabra chica. Ya, pues. Está vieja y uno. Y ella igual tiene una niña, pues ya tiene un. Solo de ella sí. ¿Sí? Sí, tiene una chiquitita como de 9 años. Es solo de ella, no es del cabro. El cabro igual la apoya a caleta, pues. Pero la mina ya es vieja, ya, pues, o sea, no sabe lo que es el tema y hay que lo que hay que pensarlo muy bien, pues. Sí, me imagino. Los hijos son. Hay que tener con. Ganas y no se fuerza eso porque si no vaya puro sufrir, ¿no? Sí, pues como que yo le digo al Pancho ya voy a quedar embarazada y atate. Está el hijo porque está así, no es la gracia, ¿no? Yo a mí mi hija es como bueno, mejor bueno me va a pasar. Obviamente. Pues. No, pero yo no le digo de. Es que mi hija igual me salió graciosa, porque si mira salió no graciosa, pero es chistosa la Mati. Entonces. Es demandante, sí, como pero chisto, o sea, como que bueno, tú le has cachado en la dinámica, sí. Salió al abuelo materno y a la abuela materna, paterno. Me sumó el dinámico. Sí, mi familia, tengo una tía que igual de todas aguas es flato, pero le da mucha risa. No, pero... Oh, estoy con la terrible baja. Yo mañana a mi hija no la tengo que ir a buscar, así que tengo que acostarme con la niña. ¿Pero cómo lo haces tú los días viernes? Es que yo la voy a buscar al colegio, pero ella no está en el colegio. Entonces la Andrea la va a ir a dejar a donde mi mamá y va a estar con su abuelo. Yo mañana tengo contacto con la Andrea porque vamos a conversar. Y después. Yo cacho que voy un rato para allá, no sé qué voy a hacer y después voy a venir un rato para acá. Que quiero cachar como mañana voy a. Yo cacho que igual te voy a hablar porque mañana. Ah, mañana va a descansar, pero voy a hasta nada. Y lo otro es que. Que después quiero venir para acá porque si llueve, quiero ver cómo anda el día, si hay efectivo, salir a comprar, cachar. O compran ustedes, no sé. Tienes que depender porque uno hay días que amanece distinto al otro. Sí. Tienes que ir cachando como amanecimos bajo el tema del sueño, el cansancio. Sí, no, pero yo digo de la lluvia. Ah, también, pues. Pero yo no sé, tengo un puede que mañana se te mueva. Yo creo que el viernes ¿Pero con un almohadico o...? ¿Vaya a vivir en pecado nuevamente? Porque ustedes no están casados, Diosito los va a castigar. Castígame con el látigo del pene. Ya con eso dejamos el podcast hasta acá. Esto es un podcast relajado. Podcast que tengo un sueño. Oh, estaría todo el día durmiendo.